Intendente, gracias por estar una vez más en nuestro programa Como Allá. No, gracias a ustedes por venir, por permitirnos dar a conocer lo que hacemos en Plaza Winkle para la gente. Increíble, la vuelta a la manzana aquí en Plaza Winkle. La verdad, es un propósito, uno de los propósitos que teníamos era de insertar nuevamente a Plaza Winkle en el ámbito primero provincial, nacional e internacional en algunas cosas. Y esto de que la manzana acá pueda estar en Plaza Winkle, Plaza Winkle y Cutralcó, que la gente, los vecinos de las dos ciudades puedan venir a verlo, bueno, es un orgullo muy grande para nosotros. El día nos acompaña, como siempre que hacemos algo acá en Plaza Winkle. Así que bueno, estamos todos expectantes. Ahora, increíble, la gente que hay ya esperando en los parques desde temprano. Sí. Nosotros hemos recorrido desde temprano de la madrugada y ya había gente esperando y acomodándose en los mejores lugares. Sí, está, la gente está ya dispuesta en los prime, como siempre, acá hay gente muy fierrera, también están los autos regionales que llevan mucho a la familia, me gusta mucho eso también, y bueno, los grandes competidores, estos realmente monstruos de nivel internacional, muchos de ellos para nosotros es muy importante que puedan venir a Plaza Winkle, y obviamente el año que viene esperemos que también puedan venir, ¿no? Le quiero agradecer, Intendente, y saludamos gracias, a todo el país. Gracias a ustedes, un saludo a toda la televidencia del país. Y bueno, acá de Plaza Winkle siempre vamos a estar aportando para todo lo que es el deporte motor. La semana que viene también vamos a tener unas competencias de karting con caja, muy importante. Y bueno, vamos agregando distintas eventos de todo lo que es automovilismo, carreras con motor y demás. Así que a la gente le gusta mucho, como podés ver. Hagamos un asado, tomemos fernet. 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 Sabriquer, hermoso sol que tenemos, ¿eh? Hermoso día, por suerte, va llegando un montón de gente, así que está buenísimo. Bueno, aquí, en Fernández Oro, ¿no? Esperando este rally nacional que en minutos nomás va a pasar por estos caminos. Exactamente, estamos esperando y después vamos a ir para el autódromo, así que vamos a tener notas con los pilotos. ¿Lo lograremos, Analbandián? Y es difícil, está complicado, Analbandián, ¿eh? Está complicado, pero lo vamos a conseguir. ¿Lo vamos a conseguir, decís vos? Lo vamos a conseguir. ¿Instinto de mujer? Obvio. ¡Qué grande! La verdad que es una barbaridad. ¿Seguimos disfrutando de este rally? Seguimos. We'll be right back.
Bueno, acá estamos con Chaca, el copiloto de Álvarez. Contanos cómo fue esta carrera. Bueno, una carrera muy linda. Realmente, una carrera entretenida. No, pero... Hola, notas. Bueno, nos encontramos acá con Nicolás Madero. Tuvimos un inconveniente, ¿qué pasó? Se me rompe la columna de erección, faltando poquito, el último tramo. Rozo uno de los muñecos de goma y aparentemente se quebró la caja de dirección. ¿Veníamos bien? Sí, la verdad que venía bien. Igual fue un buen fin de semana, yo no vengo peleando por el campeonato, nada, pero bueno, una lástima haberlo terminado así. Bueno, ¿nos preparamos para el próximo? Y vamos a ver si hay posibilidad de seguir, vamos a ver qué pasa. Sabíamos que venir a La Manzana, como lo dije antes, era una manzana muy especial porque iba a ser más larga que el resto de todas las otras manzanas que he corrido. Y especial también porque veníamos a buscar puntos gordos para nosotros pensar en función de campeonato. Sabíamos que teníamos que hacer un trabajo de menos más. Una manzana salir a correrla rápido de entrada es difícil porque tenés más posibilidad de quedarte. Y bueno, el trabajo que hicimos junto a vos fue de menos más. Y encontrarnos hoy acá comiendo la manzana entera, la verdad que es muy fuerte. Gracias, Coba. La verdad que ir a tu lado es... con una confianza impresionante y, no sé, disfrutarlo como nunca. Y a hoy que nos llevamos una manzana que no es una carrera cualquiera, es un clásico de acá del campeonato argentino, así que te agradezco de corazón. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más... Taller de Chapa y Pintura Chapaquem, 30 años de trayectoria al servicio de nuestros clientes y empresas. Pinturas Glasurit a base de agua, bancada de estiramiento y sacabollos. Richeri 1226, Neuquén Capital. En precio, calidad, atención, Carnicería Di Paula. Pollos, cortes especiales, chivitos, lechones y la mejor variedad en achuras. En Cinco Saltos, Perito Moreno 960. En Contralmirante Cordero, calle Río Negro. Carnicería Di Paula, el nombre de la buena carne. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Marfran Repuestos, una empresa al servicio del transporte de carga. Repuestos en general, accesorios, elementos de izaje y sujeción de carga. Marfran Repuestos, Félix San Martín 1314, Neuquén Capital. Tapatá Motorsport acompaña a sus pilotos de la monomarca Gol y Rally. Primeros Pobladores y Martín Fierro, Allen, Río Negro. Carnicería La Casa del Cerdo, perniles, bondiolas, costillas, matambres y los mejores cortes. Elaborados con el sello de Granja El Amanecer. Belgrano 1900, Neuquén Capital, sucursal Centenario, Panamá 943. Ferretería Lo de Alfaro, suministros para agua, luz y gas, artículos de albañilería, ferretería en general, atención especial al gremio. Ferretería Lo de Alfaro, Cutralcop. Imprenta Centenario, papelería comercial, sellos, estampados, cartelería, vinilos impresos, tarjetas. Imprenta Centenario, Perú 286, Centenario. Cuando visites Plaza Winkle sobre Ruta 22, encontrarás Parrilla Julia y deleitate con los mejores platos gastronómicos. Parrilla Julia, donde la espera es para los que saben comer bien. Alberdi 1515, Plaza Winkle, provincia del Neuquén.